cracks, ¿cómo están, amigos? Llegó el día tan esperado. Hoy vamos a ver Puebla versus América. De hecho, ya estamos preparándonos, ya vamos saliendo de la casita. Ya revisamos que el mamalón esté al 100% para irnos en el coche. Irnos tranquilitos. Aproximadamente son las 3 de la tarde. Vámonos ya en dirección hacia el Estadio Cuauhtémoc. Es la primera vez que yo voy al Estadio Cuauhtémoc. Amigos, estoy emocionado. Estoy un poquito nervioso. No sé cómo se maneje la situación allá. Pero bueno, cracks, ya estamos armándonos ya para irnos y a disfrutar el momento bueno que está pasando las poderosísimas Águilas del América. De hecho, ya viene el Piwi. Listo, ya vamos saliendo con el famosísimo Piwi. ¿Qué onda, cracks? Excelente, amigos. Ahorita vamos a pasar por algunas personitas todavía. Vamos a ir un convoy de 5 personas y vamos a ver cómo nos va ahorita en el Estadio Cuauhtémoc. Ahorita nos vemos por allá. Ya estamos ingresando en el Estadio Puebla. Miren, cracks, ya estamos dentro. El partido ya había empezado. Sí, de hecho va ganando el América 1-0. Ahorita ya vamos a ingresar al estadio. Una disculpa a todos ustedes por la situación en que se nos complicó llegar al estadio, porque es día viernes, quincena, y hoy juega el más grande, cracks. Amigos, vamos a ingresar al lugar que nos toca. Ya se escucha el ambiente, vamos a ingresar. Amigos, ya vamos subiendo las escaleras y ya vamos a ingresar al Estadio Cuauhtémoc. Tengo que comentarles a todos ustedes, amigos, que el día de hoy, si el América gana, hoy se va a seguir luchando por el liderato. En caso de Puebla, Puebla tiene que ganar para asegurar, aunque sea el repechaje, para la calificación y se meta a la fiesta grande, cracks. Vamos a ingresar al estadio. Amigos, les tengo que decir que el estadio está bastante bonito. No agarré mi lugar porque llegamos un poco tarde, pero no interesa la situación. Ahorita ya no estamos viendo el partido y va ganando las poderosísimas Águilas del América. ¡Ochoa! ¡Buena, buena, Memo! Amigos, acaba de darse la primera tajada Memo Ochoa. Se la rifó, iba adentro ese balón, cracks. Pero bueno, amigos, yo ya no agarré mi lugar por la situación en que llegamos tarde. Ya el partido ya está avanzado, va ganando el América. En minuto 26 va ganando el América 1-0, amigos. Oh, estoy viendo muy bien parado el América, pero no crean. El América está jugando bien, nada más que Puebla adelantó un poco de líneas. Está siendo lo más complicado el América aguantar un gol, siendo que Puebla está tapando muy bien las salidas. Pero bueno, cracks, se está viviendo intensamente. Está un poco nublado el estadio. El clima hoy no nos está ayudando un poco. Esperemos que no venga plano y empiece a llover en este hermoso estadio. Está precioso el estadio. ¡Vamos, América! Amigos, yo creo que ese es uniforme de François. Es de buena suerte, amigos. Siempre que se pone ese uniforme, se ha ganado últimamente. Ahorita el América también aquí parece que trae mucha localía. Ahorita hay muchísimos americanistas. El América tiene muchísima afición y lo está demostrando en este hermoso estadio. Venga, dale, bien, dale. Excelente. Oh, excelente la recuperación de Puebla, Van
van dos veces que nos salvamos. Memo Ochoa nos acaba de salvar otra vez. Creo que fue el defensa central del América. No alcanzo a ver quién es el defensa central, si está jugando Araujo. Se acaba de salvar otra vez el América, crack. Amigos, minuto 45. Acaba de terminar el primer tiempo. Muy, muy bien el América. Está jugando bien, pero el Puebla también está haciendo un partidazo, crack. Ay, perro. Se ve chingón, güey. Amigos, el show de medio tiempo, se ve padrísimo el estadio. De hecho, impresionante este estadio. Un estadio impresionante, un estadio muy padre. Toda la gente está prendiendo su luz de su celular, su linterna. Amigos, así es el show de medio tiempo. Vamos a disfrutarlo. Vamos a disfrutar el segundo tiempo. Tenemos parte del primer tiempo, lo vimos. No vimos el gol, que fue lo principal, lo que teníamos que ver. Crack. Ahí va a quedar el América, pero va ganando 1-0. Mi marcador de este partido es 2-1. ¿Cuánto va a quedar el América? 3-0. 3-0. Marcador. 4-1. 3-0. 3-0. ¿Cuánto va a quedar el América? 2-0. Vamos a ver cómo nos va en esta segunda parte. Vamos, vamos, Ame, vamos, Ame. Pero bueno, cracks, vamos a empezar en la segunda parte. Que empiece, que comience, que ruede la bocha. Bueno, amigos, empieza la segunda parte de este partido. ¡Vamos, Ame, vamos! ¡Uy! ¡Larga, larga, larga! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, ahí está! ¿Quién fue? La de Cabecita Rodríguez. Mal centro, la verdad, muy mal centro, sí. Agarró mal, mandó el centro muy, muy mal al segundo poste, pero al segundo poste, pero del tiro de esquina. Otra vez recuperando el América. ¡Ah, qué buen pase! ¡Dale! ¡Dale! Quitas. Queda larga. ¡Ah, qué bueno! ¡Dale! ¡Ahí está! Llegó el América, complicado, y la atajó el portero de Puebla. Dice acá el famosísimo Pico, y que si la da enfrente de poste, llega el otro y la remate, gol, crack. ¡Uy! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dásela, dásela, Teresita! ¡Dásela, dásela! Cerquita la bala, estamos cerca, estamos más cerca nosotros del segundo que Puebla del primero, cracks. Vamos a ver. Ojito, viene un cambio del América, alcanzo a ver qué es. ¿Valdés? ¿Y va a salir quién? Roger Martínez. ¡Ay! Perfecto. Vivo, vivo. ¡Uy, no, qué buen pase! En el grito de Puebla. Lo que le estaba diciendo, creo que se va Roger Martínez y viene Valdés. Vamos, vamos a América. Esta noche tenemos que ganar. Buen centro. Ahí está, hermano. Dásela de frente. Estoy viendo que se viene un cambio más. Creo que viene yo. Brian Rodríguez y Los Santos. Perfecto. Van a sacar el Cabecita y a Sánchez. Perfecto. Amigos, lleno total. No cabe ninguna alma en este lindo estadio. ¡Qué buena jugada, eh! ¡Águilas! 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 ¡Qué buen trazo, güey! ¡Qué buen trazo, güey! ¡Uy! ¡No mames! ¡Uy!
nos queda. Esperar el rival para cuartos de final, para el partido que viene. Ahorita se va a jugar repechaje. Primeramente Dios, ya estamos cerca para llegar al objetivo, que es levantar la 14, amigos. Y bueno, cracks, se ganó 2-1 aquí en el Estadio Cuauhtémoc. Muy bien el América, muy bien. Bueno, amigos, espero que les haya gustado este video. Amigos, suscríbanse al canal, dejen su poderosísimo like y nos vemos en el siguiente video. Cracks, hoy ganó el América 2-1 desde el Estadio Cuauhtémoc. Soy Chapa 10 Granados, sígueme de cerca. El ritmo que yo te canto.